¿Se han dado cuenta de que no importa cuántas veces o cuán fuerte y alto saltemos, al final siempre terminamos regresando al suelo? No importa. Siempre volvemos al suelo. Somos atraídos hacia abajo. Tanto nosotros como los objetos, los animales y todo lo demás. Bueno, casi todo. Por ejemplo, la luna no se cae hacia la Tierra, felizmente. Pero de hecho, debe haber algo ahí que evite que nosotros nos vayamos flotando. Algo que haga que las cosas no suban espontáneamente y desaparezcan en el cielo. Bueno, ese algo tiene una explicación. Se trata de una de las fuerzas de la naturaleza. ¿Saben a cuál me refiero? A la fuerza de la gravedad. La fuerza que poseemos todos los cuerpos con masa, ya sean personas, animales, objetos, y obviamente también la Tierra, la Luna y las estrellas. Entonces, si quieren conocer un poco más sobre esta fuerza, quédense conmigo y aprenderemos por qué todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, casi siempre. Empezamos. Todos hemos escuchado hablar de la gravedad alguna vez y quizás también de la famosa, aunque no comprobada, anécdota de la manzana que cayó en la cabeza de Isaac Newton mientras reflexionaba debajo de un árbol. Pero, ¿sabemos qué es lo que es realmente la gravedad? La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estas fuerzas mantienen juntos a los átomos, las estrellas de las galaxias y hacen que el universo funcione. Y son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Hay varios principios que rigen esta fuerza. El primero que les contaremos se le ocurrió a Isaac Newton y dice que la fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa. Es decir, si la masa de un cuerpo es mayor, la gravedad de ese cuerpo también será mayor, y viceversa. Ahora, ¿qué es la masa? En palabras simples, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, esta manzana tiene un peso de un poco más de 200 gramos. ¿Y qué es el peso entonces? El peso es la masa de un cuerpo multiplicada por la gravedad ejercida sobre este. Otro de los principios de la gravedad dice que esta acelera todo a la misma velocidad, independientemente del peso de un cuerpo. Por ejemplo, si dejamos caer dos paquetes del mismo tamaño, pero de diferentes pesos desde una azotea, estos van a tocar el suelo al mismo tiempo. Uno creería que el objeto más pesado tocaría el piso primero, pero según este principio, no es así. Ahora, para establecer estos principios tuvieron que pasar varios siglos. Por eso, vamos a conocer un poco el proceso. En el siglo IV a.C., Aristóteles, el famoso filósofo griego, creía que todo movimiento tenía una causa. Y para él, la causa del movimiento de los cuerpos estaba relacionada con su naturaleza. Por ejemplo, él decía que los cuerpos pesados descienden hacia su lugar natural, el centro de la Tierra. En cambio, los cuerpos ligeros, como el fuego, se mueven hacia arriba, hacia la Luna. Esta teoría prevaleció para muchos, hasta que en el siglo XVII apareció Galileo. Hizo un experimento lanzando objetos desde una torre y se dio cuenta de dos cosas. Primero, que todos los objetos caían al suelo sin importar su naturaleza. Y segundo, que todos aceleraban por igual al caer.
aproximadamente 10 metros por segundo. Poco tiempo después, y con toda la información acumulada, Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal, donde F es la fuerza de atracción, G es la constante de gravitacional, M1 y M2 son las masas de dos cuerpos y D es la distancia que los separa al cuadrado. En resumen, esta ley quiere decir que mientras más masa tengan los cuerpos, más se atraerán y que mientras más separados estén, menos se atraerán. ¿Les pareció interesante? Bueno, había alguien que no estaba de acuerdo y se llamaba Albert Einstein. Según él, los efectos de la gravitación en los cuerpos no se deben a la fuerza de gravedad, sino a una curvatura del espacio-tiempo. Ahora, ¿se acuerdan que Galileo observó la velocidad de aceleración de los cuerpos? Para entender a qué nos referimos, hablaremos con un especialista en física, la rama de la ciencia que estudia la gravedad. Vamos a ver. Soy Miriam Pajuelo y soy astrónoma. Es algo que todavía no se llega a entender, digamos, de manera fundamental, pero lo que tenemos son ideas de cómo funciona. Es esa fuerza que hace que exista atracción entre todo lo que tiene masa. La fuerza depende de las masas, y la masa más grande que tenemos es la Tierra. Entonces eso también nos engaña, nos hace creer que todo siempre va hacia abajo. Tenemos diferentes materiales en la Tierra. Hay bastante agua, hay zonas rocosas, zonas más densas. Y esto determina que haya una diferencia ligera. Y eso ha dado paso a que, por ejemplo, se hagan mapas de gravedad. Bueno, los cuerpos en general pueden ser sometidos a diferentes fuerzas y una fuerza que prevalece siempre, porque tenemos en la Tierra debajo, es la fuerza debida a la atracción entre la Tierra y los cuerpos. En ese caso, hablaríamos de la aceleración de la gravedad. Hay una aceleración de la gravedad debida a esta atracción y el valor, digamos, promedio es de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza depende de la distancia entre los cuerpos. Y si hablamos, por ejemplo, de una zona aislada en el espacio, no tenemos una masa muy grande, quizás no haya una fuerza muy grande, pero más alejados, de hecho, hay otros cuerpos. Pueden ser más o menos masivos, pero sí hay atracción. Es una fuerza que prevalece y, de hecho, es la fuerza arquitecta del universo. Lo que sucede es que esta nave está orbitando la Tierra. Podríamos decir que de alguna manera está en caída libre. Todo lo que está dentro de esa nave flota, entre comillas. Pero de todas maneras está siendo atraído a todas las masas. O sea, la atracción gravitacional sí se da. En la Luna, uno podría pensar que quizás los cuerpos no son atraídos por la gravedad. Pero sí, obviamente se tiene la masa de la Luna y el radio de la Luna. Eso hace que la atracción gravitacional sea diferente a la de la Tierra. Se tiene que el tamaño de la Luna es más o menos un cuarto del tamaño de la Tierra. La masa de la Luna es ínfima comparada con la de la Tierra. Entonces hace eso que el peso, por ejemplo, de una persona en la Luna sea diferente al peso en la Tierra. El peso es más o menos un sexto del peso en la Tierra. Así que si una persona, por ejemplo, pesara 60 kilos en la Tierra, en la Luna pesaría 10 kilos. Listo, ya sabemos que más allá de lo que parece en las películas, sí hay gravedad en el espacio exterior. Pero antes de llegar ahí, los proyectiles tienen que vencer primero a la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Y cómo es que lo logran?
alcanzando una velocidad conocida como la velocidad de escape, que es de 11.2 kilómetros por segundo, es decir, 40.320 kilómetros por hora. Si tomamos en cuenta que la circunferencia de la Tierra es de un poco más de 40.000 kilómetros, quiere decir que con la velocidad de escape podríamos dar la vuelta al planeta en menos de una hora. Y claro, un avión no la puede alcanzar, pero sí un cohete. De hecho, en 1959, el Luna 1 fue la primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra. Y como vimos, vencer la gravedad tuvo sus recompensas. En el siguiente bloque seguiremos conociendo más sobre esta increíble fuerza. Ya volvemos. Estamos de vuelta y en el bloque anterior conocimos algunos principios de la gravedad. Según uno de ellos, si un cuerpo tiene una mayor masa, la gravedad ejercida sobre ese cuerpo también será mayor. Es decir, a mayor masa, mayor gravedad. Tomemos el ejemplo de Marte. Este planeta es más pequeño que la Tierra, quiere decir que su gravedad es menor. Por ese lado, si la Tierra tiene una fuerza de gravedad de 1G, Marte tiene una gravedad de 0.38 g. Y aquí viene el dato curioso. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro peso se calcula multiplicando nuestra masa por la fuerza de gravedad? Eso quiere decir que si en la Tierra tenemos una masa de 60 kilos y la multiplicamos por 1 g para obtener nuestro peso, obtendríamos que pesamos 60 kilos. Pero, ¿qué sucede si nos vamos a Marte? Tendríamos que calcular nuestro peso del siguiente modo, multiplicando 60 por 0.38 g, que es la fuerza de gravedad de Marte. Y así podemos decir que no pesamos 60 kilos, sino un poco más de 22 kilos. Del mismo modo, si estuviéramos en Júpiter, no pesaríamos 60 kilos, sino 162. Y ya que estamos hablando de los cuerpos en el espacio exterior, vamos a conocer al satélite peruano que nos hizo ingresar a la era espacial. Conozcamos al PupSat. Soy Jorge Heró Pérez. Soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de su Instituto de Radioastronomía. La Pontificia Universidad Católica del Perú lanzó dos satélites al espacio, el PupSat 1 y el Pocket Pup. Ambos fueron lanzados el día 21 de noviembre del año 2013. Pero fue lanzado como uno solo, puesto que el PupSat 1 tenía en su interior al Pocket Pup. Fue una tarea larga, complicada. Nos tomó casi 4 años. No solamente en diseñar, construir, probar el propio satélite, sino además construir la instrumentación necesaria para probar el satélite. Fue además necesario recurrir a alumnos que actuara con la mística necesaria para jugar este campeonato mundial, que significa sumarnos a las pocas universidades en el mundo que lanzan satélites. Nuestra misión fundamental fue medir algunos parámetros de cómo se comportaba el satélite y, sobre todo, lanzar a otro satélite. El satélite, una vez puesto en órbita, se mantiene en órbita. Antes de ser lanzado,
teníamos que garantizar, teníamos que calcular la trayectoria, la órbita, y garantizar que el satélite va a deorbitar, a caer, en menos de 25 años. Este es un límite que se ha puesto para que no llenemos el espacio de chatarra. Hoy día, por ejemplo, podemos comprobar en nuestro rastreo continuo, sabemos en todo momento dónde está el satélite, y sabemos que ahora está a 581 kilómetros. Cuando llegue a los 200 kilómetros aproximadamente de altura, se va a precipitar muy rápidamente. Uno, sabemos exactamente dónde está. El otro, no sabemos exactamente. El satélite pequeño no es fácil de rastrear. Satélites de este tipo tienen vidas no más de uno y un poquito más de años. Por lo tanto, el satélite posiblemente ya no está operativo. Esta es la órbita de nuestro satélite, PUCSAT-1. Esta órbita es la órbita del satélite del Estado peruano, el PERUSAT. Pero ambas órbitas se cruzan en el polo norte y en el polo sur. Esto es visto desde afuera, ¿verdad? En este mapa lo que tenemos es una proyección de la Tierra en un mapa plano. Este es el PUCSAT-1 y este es el rango de cobertura. Quiere decir que alguna estación en esta parte oeste del África está dentro del círculo y podría comunicarse con él. Aquí están los parámetros que ya le he dicho, los parámetros del PUCSAT-1. Su altura, 616 kilómetros. Ha dado 24.479 órbitas ya y está dando la 24.480. Así que todos estos parámetros son los parámetros de nuestro satélite. Estamos trabajando hasta en tres proyectos. Vamos a anunciarlo oportunamente. Y hay algunas novedades interesantes. Por lo tanto, cuando lancemos el siguiente que viene, el PUCSAT-3, lo daremos a conocer a ustedes con mucho gusto. Como vimos, el satélite PUCSAT es bastante pequeño. Pero, ¿qué sucede con los cohetes tripulados y con los astronautas en el espacio, donde hay menos gravedad que aquí? Parece que flotaran, pero en realidad están siendo atraídos a la Tierra, solo que a una velocidad muy, muy lenta. Y ya que no es una sensación natural, la NASA los prepara desde aquí. Y para eso utilizan un avión adaptado que simula un descenso, o sea, una caída libre, durante el cual el efecto de la gravedad desaparece. Este avión se llama Cometa del Vómito. Y no estoy seguro si me gustaría tomar esa línea aérea. Pero volviendo al tema, hemos estado hablando de las consecuencias de la gravedad en el espacio exterior. Pero veamos ahora una consecuencia aquí. ¿Sabían que las mareas son causadas por la rotación de la Tierra y por los efectos gravitacionales de la Luna y el Sol? Bueno, déjenme contarles. Desde la orilla de una playa podemos saber cuándo hay marea alta y cuándo hay marea baja. Pero, ¿por qué sucede? Bueno, cuando el Sol y la Luna están alineados con la Tierra, sus fuerzas gravitacionales se combinan formando mareas altas o pleamares. En cambio, cuando forman un ángulo recto, las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna trabajan una contra la otra, generando mareas bajas o bajamares. Entonces, podemos ver cómo tanto en la Tierra como fuera de ella, la gravedad atrae la materia en el universo. Por cierto, ¿han escuchado el término agujero negro? Bueno, se trata de eventos gravitacionales tan fuertes que tienen una velocidad de escape que se acerca a la velocidad de la luz, por lo que se observaría sería un círculo negro. Pero descuiden, nunca podríamos siquiera acercarnos a uno. En el siguiente bloque seguiremos hablando de la gravedad, pero esta vez explicaremos unas ideas revolucionarias de un señor del que pueden haber escuchado. Así es, nos enfrentamos a Einstein. Ya volvemos.
Estamos de vuelta y a lo largo del capítulo vimos qué es la fuerza de la gravedad. También vimos cuál es la fórmula gravitacional y cómo fue desarrollándose a lo largo de la historia. También hablamos con un especialista sobre la aceleración y conocimos un proyecto peruano que, desafiando las leyes de la gravedad, está en la órbita terrestre. Hemos tocado varios puntos del tema y solo nos quedó uno pendiente. En su teoría de la relatividad, Einstein demostró, entre otras cosas, que los efectos gravitacionales no se deben a la fuerza de la gravedad, sino a la curvatura del espacio-tiempo. Si esto les suena un poco raro, no se preocupen porque haremos una demostración muy sencilla para explicarles en qué consiste. Listo, ya tenemos nuestro experimento armado y lo que hemos hecho es tensar una tela y poner un objeto pesado en el centro. ¿Ven cómo la tela se curva? Según Newton, dos cuerpos se atraen por las leyes de la gravedad. Pero según Einstein, un cuerpo no atrae a otro por las leyes de la atracción de la gravedad, sino porque hay una curvatura en el eje del espacio-tiempo que provoca que un cuerpo se acerque a otro. En otras palabras, la diferencia entre ambas ideas es que para Newton el espacio era nada, solo vacío. Y por lo tanto, lo único que acercaba a los cuerpos era su gravedad. Para Einstein, el espacio sí era algo, y este algo era deformado por los cuerpos. Y nuevamente, ese algo al que se refería Einstein está aquí representado por esta tela. Y obviamente nuestra bola de billar es el objeto pesado que está deformando esta tela. Entonces, si yo suelto esta canica, verán que ha sido atraída por el objeto, pero no por su gravedad, sino como consecuencia de la curvatura que este crea en nuestra tela, a la cual llamaremos pozo gravitatorio. Entonces, si esta tela representa el continuo espacio-tiempo, cuando colocamos un objeto pesado en el medio, este deforma el espacio-tiempo. Esto muestra cómo los objetos con mucha masa, como las estrellas, pueden doblar el espacio-tiempo. Ahora vamos a simular el sistema solar. Digamos que el objeto del centro es el Sol, y ahora vamos a lanzar varias canicas que serán los planetas. Entonces empezamos con Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Bueno, obviamente estoy lanzando muchas más canicas que planetas, pero lo interesante es cómo pueden ver el efecto en nuestro pozo gravitatorio. Como ven, cuando el cuerpo tiene mayor masa, el pozo gravitatorio que forma hace difícil que las canicas a su alrededor no caigan en él. Todas, absolutamente todas, terminan cayendo. Y a su vez, podemos ver cómo los cuerpos giran más lento cuando están más lejos y giran mucho más rápido cuando están cerca al objeto central. De hecho, es equivalente a lo que dijo Newton: a mayor masa, mayor gravedad. Y a mayor distancia, menor gravedad o menor atracción. Y lo contrario, como hemos visto. Antes de terminar el experimento, quiero mencionarles otra curiosidad sobre los agujeros negros. Los científicos piensan que los objetos con una masa inmensa, como los agujeros negros, pueden doblar tanto el espacio-tiempo que conectan dos partes del universo. Al conectarse, forman una especie de canal al que llamaremos agujero de gusano. Hasta ahora no se ha probado su existencia, pero como muchos de los descubrimientos del universo, podría ser cuestión de tiempo. Y quién sabe a qué nuevos descubrimientos nos llevaría eso. El día de hoy aprendimos por qué todo lo que sube tiene que bajar, a menos que la velocidad de escape supere la fuerza gravitacional de la Tierra. Aprendimos también los principios sobre la masa, el peso y la aceleración heredados de las leyes de Newton. Y por último, conocimos cómo Einstein revolucionó las ideas sobre la gravedad y nos abrió paso a nuevos conocimientos sobre el movimiento de los planetas. Sin duda, este capítulo nos ha respondido muchas dudas, pero también nos ha dejado con nuevas preguntas sobre cómo funciona el universo. Y esperamos poderlas responder en futuros capítulos de Ciencia en Esencia. Eso fue todo por hoy. Yo soy Diego y hasta la próxima.